En este noticiero tenemos las noticias más importantes. El Buen Fin. Se reportan ganancias incrementadas que más que el año pasado. Todo gracias a la mercadotecnia y sus estrategias de venta. En otras noticias, se reporta una pelea entre dos individuos por un producto, según es un defensor de la mercadotecnia. En unos momentos, más información. ¡Corte! ¿Qué es que el Buen Fin? ¡Que no más! ¿Qué? Que la gente cree que voy a gastar menos en el Buen Fin. ¡No más! Que los de la universidad dicen, mamá, dame la pela. Piche, mercado super simple, mamá. No basta, no. Mamá. ¿Qué pedo? No mames, avise. Acompáñenme. Es todo, como digo, todo un fin de semana de 4 días aquí en México, donde todos los compradores van a los super a adquirir las supuestas rebajas de las ofertantes. Y todo esto viene de yo sé que ustedes lo conocen, el Black Friday de Estados Unidos. Y todo esto, en un fin de semana, hacen compras de impulso y así lo llevan los compradores hacia los supers, creyendo que están comprando con rebaja de temporada o fin de mes, que es casi siempre cuando viene el Buen Fin. Nada más es un engaño para que pueda salir todo el producto viejo y entre para diciembre, fin de año. Ustedes saben, vienen las fiestas, vienen la Navidad, Día de Reyes. Entonces, digo, ustedes se darán cuenta que es nada más un impulso y para que puedan sacar sus productos viejos. Y ese es el Buen Fin. ¿Verdad, Ginger? ¿Qué tal, queridos colegas? Les voy a hablar un poco sobre lo que es el Buen Fin. Bueno, pues llega noviembre, ¿no? Llega las fechas en que se acaba el año laboral y mucha gente va de vacaciones, va a compra, viene. Pues es una fecha donde las grandes empresas, el sector público y privado, dan sus productos en rebajas, hacen promociones, y todo esto pues es una ganja, es y pues el Buen Fin para las grandes empresas os ayuda mucho, pero ¿qué pasa con los mercadólogos y su trabajo? Pues es una gran tarea, ¿sabe? Porque para el mercadólogo le ayuda a diseñar las estrategias que puede implementar para el próximo año o en otra época cuando se termine el Buen Fin. Porque puede probar y puede hacer ejemplos de promociones que pudiera sacar, y si tienen éxito, pues también tiene beneficios, los cuales a las grandes empresas que hacen rebajas, que dan a conocer sus productos, o también cuando las empresas tienen productos que se los han quedado de viejas temporadas, pueden sacar el inventario viejo y rebajarlo y hacer que se termine, ya que por lo mismo que es en noviembre y termina el ciclo, en enero pueden sacar un nuevo inventario y pues así es como la mercadotecnia aplica y tiene voz.